Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. La receta del diablo. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Son las 7 y 15 minutos. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. En cualquier parte del mundo, el presidente Hugo Chávez ha lanzado agravios e insultos en todas las direcciones. Lo ha hecho hacia Estados Unidos, Inglaterra, España, México, Perú, Brasil, Colombia y... Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país! Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo. Mr. Tony Blair, que es el principal aliado de Hitler, Danger Bush Hitler, no, el genocida número uno y asesino número uno que hay en este planeta. Acuérdate, mijita, que yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No te metas conmigo con la defensa. España también ha sido víctima de los fuertes calificativos del presidente venezolano. Al exjefe de gobierno José María Aznar lo calificó de fascista. Después a Mariano Rajoy, dirigente del Partido Popular Español, al que Chávez acusó de apoyar el golpe de Estado en su contra. No tengo dudas de que eso fue cierto. En México las palabras o veces primero fueron contra el presidente Vicente Fox. Qué triste que un presidente de un pueblo como el pueblo mexicano se preste a ser un cachorro del imperio. Chávez también atacó por partida doble a Perú. Primero al presidente Alejandro Toledo. Me hizo recordar a mi amigo Toledo una canción, aquella que dice: te pareces tanto a Bus que no puedes engañarme. Y luego, entonces candidato y hoy presidente, Alan García. Corrupto, sinvergüenza, ladrón. Indigno el presidente de Colombia. Indigno, lo acuso. Lo vuelvo a acusar al presidente de Colombia de ser un mero y triste peón del imperio norteamericano para actuar contra los pueblos de la América Latina. Es un fascista. Ese es de la calaña de Adolfo Hitler. Un verdadero fascista de la extrema derecha mundial. Lacayo de George Bush. Un verdadero lacayo. Un tipo que da asco y da lástima. Me refiero al expresidente José María Aznar. Para que no sean ridículos, ¿vale? Porque son ridículos, es una ridícula. Y yo los acuso de contrarrevolucionario y hay que barrerlo del mapa político venezolano. Están poniendo la misma plata. La misma plata.
ustedes son el propio demonio. ¿Eh? Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos que deberían ir a trabajar. ¿Eh? Deberían ir a trabajar. Ni trabajan. ¿Con qué moral sale este cardenal a defender nuestra constitución? ¿Con qué moral? Pero bueno, es un inmoral. ¿Con qué vergüenza? Es un sinvergüenza, cardenal. ¿Con qué vergüenza sale ahora este maleante? Lo que provoca es aplicarle la ley de vagos y maleantes. Paldorado. Paldorado, a la sembrar papa, a limpiar baño. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! Es tanta la basura que meten a este país. Es tanta la maldición que traen de Cuba. Es tanta la brujería de Bolivia. Y es tanto el satanismo de los chamanes. Y yo pelearé por este país. Y esto es profético. Anote la fecha. Yo puse a Hugo Chávez como presidente de este país, dice Dios, pero no puse la brujería que él ha metido a este país. Y el que un día fue mi amigo, hoy es mi enemigo, dice Dios, y por lo tanto yo le quito el poder. Yo vi la muerte de ese hombre y vi algo muy tremendo para el 2013. Al partir a lo desconocido. Bueno, si existe una justicia divina, a Chávez le va a faltar tiempo para poder explicar de dónde se robó tantos millones de dólares que lo convirtió de la noche a la mañana de ser un militar cuando trató de dar el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que apenas ganaba para limpiarse las botas que usaba. Nuestros países de la América hispana no se merecen gobernantes o dictadores que roben tanto como robó el que ha partido, que han derramado lágrimas por este sujeto que empobreció porque se lo robó casi todo. Se dice que en el 2011 dos agentes del gobierno fueron al Banco Central y sustrajeron 5 millones de dólares para un viajecito a Moscú, Kiev, Teherán, Damasco y Trípoli. Cuando se le acabó el dinero, mandó a traer 5 millones de dólares más. Los aviones constituían solamente uno de los lujos de que gozaba Chávez. El presupuesto anual para ropa y calzado era de 329 mil dólares, 151 mil dólares en productos de tocador. Oigan eso, perfumitos, 408 mil dólares para lavandería y 9 millones y medio de dólares para el mantenimiento de sus propiedades. Porque dejaron además, Chávez dejó propiedades como loco. En efecto, la familia Chávez pasó de tener una humilde finquita de 3 hectáreas en Barinas a poseer 450 mil repartidas en 17 fincas, con costos que van de 400 mil a 700 mil dólares cada una. Entre ellas se destaca la malagueña, con más de 50 mil hectáreas a un costo de 380 mil dólares. La hacienda de la familia Chávez, la Chavera, pasó de tener 80 hectáreas hace 5 años a 320 hectáreas hoy. Las fincas tienen
carreteras propias y para transportarse a la familia les gusta los Hummer, de los cuales tienen 10 a un precio de $70,000 cada uno. La flota de carros incluye una Toyota Prado, un Loop de Max en Gran Cherokee, un Trailblazer de Ford Mustang y Berkeley, que utiliza cuando va a Londres. Y eso que Chávez dijo, que ser rico era malo, ¿qué les parece a ustedes? Empiezan a recoger las lágrimas que soltaron cuando se fue el dictador. Ya en el 2004, la DEA estimaba que la familia Chávez tenía una fortuna de $140 millones. Analistas como Jerry Brewer, de la compañía criminal Justice International Associates, estiman la fortuna de la familia Chávez en más de $1,800 millones. Le ronca estos dictadores. Merecen que quiten a los que tomaron toda esta propiedad robada, que los investiguen hasta el tuétano y los intervengan para que el erario de los pobres en Venezuela pueda tener lo que necesitan para tener comida y libertad. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. 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 Por darnos patria, ustedes saben que el comandante Chávez murió pobre, sin ningún tipo de propiedad. Ni una casa, ni un carro, nada tenía el comandante Chávez. Y la pensión que ganaba la daba en becas. La vida nuestra tiene que ser una vida de humildad, humildad, humildad. Un voto de humildad. Y si esa es la ética que nos dejó el comandante Chávez como herencia, para construir una nueva sociedad. Venezuela es un país sudamericano que culturalmente pertenece al Caribe. Y es el Caribe la región más atrasada de la atrasada Latinoamérica. Este es un país sin industria cuyos ingresos dependen en el 96% del petróleo. Se habla de una escasez severa de alimentos, medicina y energía eléctrica. Se menciona que la fuga de recursos monetarios y humanos no tiene parangón en América Latina. Un 45% de las ventas de petróleo se destina a subsidiar a Cuba y a otros países del Caribe. Se dice que el glamour de los uniformes militares y las boinas, de los títulos de comandante y revolucionario, han enloquecido a un tipo de latinoamericano obnubilado por los héroes y los personajes ficticios, por los caudillos, los mesías tropicales y sus apóstoles. Una mentalidad latinoamericana inmadura que busca en los superhéroes la realización de un sueño tan irreal como peligroso. Thank you.
Thank you.